Tenemos información de última hora y es que un ataque armado entre integrantes de la Mara Salvatrucha y la Mara 18 ha dejado un fallecido, un herido y un capturado. Jensi López con los detalles. En efecto, esta es información de última hora. Un enfrentamiento armado entre pandilleros dejó a una persona sin vida, a un herido y un capturado. Precisamente fueron los bomberos municipales departamentales quienes cubrieron esta emergencia. Y me encuentro con el oficial Jiménez. Oficial, bienvenido. Cuéntenos acerca de la atención que ustedes brindaron en el punto. Claro que sí. Bomberos municipales departamentales de Bárcenas, Villanueva. Acudimos a lo que es Séptima Avenida, Tercera Calle, Los Planes, zona 5 de Villanueva. En el lugar se atiende un hecho armado en el cual da como resultado una persona fallecida y una persona capturada. El mismo fue agredido por personas acá en el sector. El mismo fue trasladado hacia el hospital Roosevelt para chequeo médico correspondiente, consignado por la PNC. En el lugar queda una persona fallecida, al cual lo identificaron familiares por Leonel Mauricio Rangel Arena, de 46 años de edad, residente de acá mismo de Colonia Los Planes, zona 5 de Villanueva. ¿La persona herida iba estable? Sí, únicamente golpes contundentes en lo que es parte del rostro y diferentes partes del cuerpo. ¿Fue trasladado al hospital Roosevelt? Hacia el hospital Roosevelt, a bordo de una unidad de bomberos municipales departamentales. Muchísimas gracias, oficial. Bueno, vamos a continuar mostrándoles acá la escena que quedó en la zona 5 de Villanueva. ¿Qué fue lo que ocurrió? Hemos obtenido la versión preliminar por parte de las autoridades que ya iniciaron las investigaciones. Este hombre iba caminando por el lugar cuando sujetos a bordo de la motocicleta negra que usted observa en estos momentos se le acercaron. Uno de ellos descendió y le disparó en reiteradas ocasiones. Una de las versiones que se maneja es que uno de los dos sicarios, el que fue trasladado hacia el hospital, supuestamente presentaba una herida de bala, pero como ya escucharon, la otra versión es que él supuestamente fue atacado por vecinos del lugar, fue golpeado. Esta es, como les reiteramos, información preliminar que deberán confirmar las autoridades. Uno de los hombres, precisamente de 22 años de edad, se encuentra en una subestación de la Policía Nacional Civil a la espera de ser trasladado hacia la Torre de Tribunales. Mientras tanto, el otro supuesto pandillero se encuentra en el Hospital Roosevelt con custodia policial. La persona que ha muerto en este ataque armado supuestamente es integrante de la Mara 18, según la versión preliminar. Sin embargo, pues ya las autoridades están realizando las investigaciones correspondientes. En el lugar vemos que hay algunas piedras, incluso que están alrededor de la motocicleta. También vemos que hay presencia de agentes de la Policía Nacional Civil. Aún no han acudido los fiscales del Ministerio Público para poder iniciar a recabar los indicios suficientes. Bueno, esta es la información que surge entonces en la zona 5 de Villanueva. Un enfrentamiento entre pandillas deja un muerto, un herido y un capturado. En cámara, Werner Álvarez con este reporte. Regreso a Estudios Centrales.